Libros, qué bueno que nos acompañen ahora en este evento que también nos da enorme gusto y que creemos es un mínimo homenaje a este pensador, a este intelectual, a este filósofo recientemente muerto, Alfred Schmidt, amerita un estudio profundo, un estudio serio de su obra, que tiene mucho que decir para el pensamiento crítico contemporáneo, y que pues tenemos la fortuna de que recientemente una de sus obras más destacadas, el concepto de naturaleza en Marx, pues, ha sido reeditado, y por lo tanto podemos tener acceso a él. Y también tenemos la fortuna, pues, de que tenemos personas que en nuestra facultad, en nuestra comunidad, que justo están dedicándose a estudiarlo y que tienen un marco justo de discusión que permite que su lectura sea muy rica y que tenga mucho que decirnos. Entonces, nos da mucho gusto a nosotros abrir esta suerte de plática también, y de manera, como una vía de no solo de difusión de su pensamiento, sino también de reflexión para nuestro tiempo. Vamos a seguir el orden de exposición pues fueron expuestos en el cartel. Entonces, vamos a comenzar nuestra mesa. Estaba a punto de olvidarlo y mi memoria no me recordó nada. Queremos mandar un enorme saludo, un abrazo fraterno a la Universidad Autónoma de Querétaro, que está en conexión directa con nosotros, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y pues afortunadamente la tecnología y nuestro nuevo edificio también tienen las instalaciones que nos permiten que esto se esté transmitiendo en vivo por internet, cosa que para nosotros es totalmente revolucionario. Entonces, pues un abrazo fraterno y muchas gracias por hacer la transmisión. Y ahora sí, vamos a comenzar esta mesa con la exposición que va a hacer Lisette Silva Lascano. Ella es estudiante de doctorado en Filosofía de la Cultura aquí en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Es maestra y licenciada también en Filosofía por la UNAM. En ambas se ha graduado con mención honorífica, además con un excelente trabajo sobre Jorge Heimer. Y ha cursado, por supuesto, seminarios en literatura comparada, historia del arte, filosofía, en el Instituto de Cultura Superior, de cuya revista vitral fue miembro del Consejo Editorial. Ha trabajado también para la importante revista Memoria, editada por SEMOS, como asistente editorial, y escribió la introducción crítica del libro Luces en la Pintura, de la editorial Prisma. Entonces, le doy la palabra para que comience su discurso. Gracias, Diana. ¿Se escucha ahí? Sí. Ok, bueno, pues buenas tardes y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Se llama Alfred Schmidt y el potencial subversivo de la sensualidad. Y quisiera comenzar con una pequeña nota acerca del autor que hoy nos convoca. Pues me parece importante resaltar que la obra de Alfred Schmidt gira principalmente alrededor del análisis y la crítica de la esencial pero nada simple relación entre naturaleza, historia y sociedad. Y que dicha reflexión dialoga con una determinada tradición occidental. Esta es la del discurso crítico iniciado por Karl Marx en el siglo XIX. Por otro lado, la producción de Schmidt se vincula con esa corriente heredera de la tradición marxista, pero que a la vez es crítica y complementaria de esta llamada teoría crítica. Es justamente por su ligación con esta teoría por lo que en general se conoce a Schmidt, es decir, se le considera un miembro de la llamada Escuela de Frankfurt. Aunque tal mención puede sonar arbitraria o anacrónica, dada de por sí la vaguedad de lo que la Escuela de Frankfurt designa, inclusive el propio Schmidt, en una entrevista que dio al periódico El País en los años 80, el periódico El País de España, se aparta de su designación como integrante de esta escuela y dice que sus miembros eran un grupo de emigrantes políticos que vivían en Ciudad Juárez, Santa María, ¿me escuchan? Perdón, con la traducción, dejé Ciudad Juárez. Hola, sí, las escuchamos, no sé quién era. Estamos recibiendo la pantalla de esta del vino y su audio de micrófono son un poco bajo. ¿No escuchan el audio? ¿De todos los que le quedó? Sí, deben salir los
Ajá. ¿Más? ¿Ahí? ¿No escucha? ¿Ya escucha bien de Ciudad Juárez? Sí, ya la escuchamos. Ah, sí, perfecto. Es que mientras usted habla, se pone el video de Villarino, de Quesas, un ejemplo, una oficina de ahí de Quesas. Ok, bueno, perdón, entonces. Es importante que sea muy cerca de la. Muy cerca. Bueno. Bueno, entonces les decía yo que es justamente por esta ligazón con la teoría crítica por lo que en general se conoce Schmitt. Es decir, se le considera un miembro de la llamada Escuela de Frankfurt, y bueno, ya mencionaba yo que esto puede sonar arbitrario o anacrónico, dada de por sí la vaguedad de lo que la Escuela de Frankfurt designa. Inclusive, el propio Schmitt en una entrevista dada en España en los años 80 se aparta de su designación como integrante de esta escuela, y dice que sus miembros eran un grupo de emigrantes políticos que volvían de Estados Unidos y comenzó a aplicar las conclusiones teóricas del marxismo a determinadas disciplinas científicas, desde la economía nacional hasta la historia del arte. Se ha interpretado que dicha escuela, como operaba en el Instituto de Investigaciones Sociales, continúa la entrevista de Schmitt, tenía una tendencia sociológica, lo que no era exacto. Los fundadores de la Escuela de Frankfurt enfocaban la historia de la sociedad en su conjunto, lo que implicaba el descubrimiento de las relaciones interdisciplinarias de las distintas ciencias para llegar a una comprensión de todos los fenómenos que se originan en la esfera de la actividad humana y social. Mas no obstante su propio desmarque, es evidente que la obra de Schmitt le da continuidad a varios de los problemas esbozados por la teoría crítica. No solo eso, sino que comparte con estos teóricos, entre los que se encontraban, por mencionar solo algunos, Theodor Adorno, Max Horkheimer o Herbert Marcuse, la aproximación crítica a la sociedad existente. Pues en todo caso, dice este autor, la Escuela de Frankfurt es menos una doctrina que una determinada actitud. Esta actitud que caracteriza la teoría crítica se relaciona con una razón dubitativa, en permanente revisión, y que no obstante se arriesga a ensayar un proyecto global del mundo. Pero dice Schmitt en la misma entrevista, debe ser consciente de que tales proyectos son siempre provisionales, frágiles y efímeros. O como alguna vez escribió Max Horkheimer, que la razón no pueda nunca estar segura de su perennidad, que el conocimiento, aunque corresponda a su época, no esté en ningún momento asegurado para todo futuro histórico. Es más, que la restricción que supone la dependencia histórica se aplique incluso al conocimiento que la establece. Es una paradoja que no elimina la verdad de esta misma afirmación. Por el contrario, precisamente el estar siempre inconcluso pertenece a la esencia del conocimiento verdadero. Hasta aquí la breve nota. Ahora bien, antes que nada he de confesar que enfrentarse al pensamiento de Marx a partir de su concepto de naturaleza, al menos tal y como Alfred Schmitt lo despliega, ha resultado ser una experiencia parecida a jugar con el cubo Rubik. Ese rompecabezas mecánico, ese cubo cuya cada una de sus seis caras está cubierta por 9 pegatinas de 6 colores, blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo. El cubo de Rubik es un mecanismo de ejes que permite a cada cara girar independientemente, mezclando así los colores, para resolver el rompecabezas. Cada cara debe volver a consistir en un solo color. En los 80s, y a alguno de ustedes les tocó, estaba muy de moda. Yo, la verdad, nunca pude armar uno solo en mi vida. Bueno, pero lo que hace tan atractivo, a mi parecer, el cubo Rubik, más allá de sus atributos estéticos, pues no en balde fue diseñado por un escultor, es la aparente facilidad con la que se arma. Todo gira en torno a un solo eje, aunque cada parte guarda su debida independencia. Es decir, no hay truco. Todo en él es evidencia. Y sin embargo, ¿qué puedo decir a mi favor? Tal vez es que no tengo pensamiento matemático o paciencia, no sé por qué nunca pude. Así que, bueno, retomando esta analogía, no intenté en este breve ensayo armar este cubo de Rubik. Solamente tomé algunas de sus partes, algunos puntos relevantes de este interesantísimo texto, que da sin duda claves para penetrar a la extensa obra de Marx, y armé con suerte, pues ojalá, ¿no?, alguno de sus lados. Valga esto como advertencia. Nuestro primer movimiento, por continuar con la analogía, es una aproximación a la relación que se da entre naturaleza y hombre
a partir del proceso de conocimiento entre uno y otro. Tal proceso se explica en el contexto, claro está, del pensamiento de Marx, desde la concepción del materialismo histórico. Y cito a Schmitt. Marx introduce como momento constitutivo del pensamiento, del proceso de conocimiento, no solo la intuición sensible, sino también toda la praxis humana. De este modo, para Marx, la naturaleza se le presenta al hombre como socialmente acuñada. Es decir, ella se manifiesta a través de las formas del trabajo social. La naturaleza le interesa a Marx como momento de la praxis humana, pues en ella radica el fundamento del mundo sensible, al menos tal como lo conocemos ahora. El trabajo y la transformación continua, es que la actividad como tal del sujeto social, es la que produce este mundo humano. Y bueno, aquí hay una pequeña anotación. Schmitt explica al respecto que la naturaleza no solamente es siempre algo ya trabajado por el hombre, sino que inclusive aquellos dominios de la naturaleza que todavía no han sido incorporados a la producción humana, solo pueden ser concebidos bajo categorías de la naturaleza ya apropiada. Esto es, que la naturaleza aún no conquistada, si fuese posible hablar de algo así en este momento, únicamente es relevante en la teoría marxista bajo el aspecto de su posible laboriosidad. Un mundo sensible, puesto allí de manera inmediata, perenne, siempre idéntico a sí mismo, es más bien una imagen romántica y reaccionaria. Aunque no por ello se desvanece la prioridad genética de la naturaleza a la manera idealista. Schmitt expone cómo, para Marx, ella es lo no idéntico, es decir, aquello que no es subjetivo, pues el materialismo marxista no solo es histórico, sino también es dialéctico. La naturaleza, dice Marx, tiene una realidad objetiva que existe independientemente de toda conciencia, es decir, a la materia no la ha creado el ser humano. Sobra decir que para Marx tampoco la ha creado un espíritu absoluto o algo por el estilo. Lo que sí hace el hombre respecto a la sustancia material es aprovechar sus capacidades productivas, siguiendo los presupuestos a los que ella se encuentra condicionada. La naturaleza como material que se enfrenta a los hombres solo es material informe respecto de los fines de la actividad de estos. Es, hegelianamente hablando, exterioridad. Pero vayamos por partes. Para Marx, dice Schmitt, la forma más elevada de la teoría del conocimiento es la filosofía de la historia. El proceso de conocimiento no se puede describir como una relación de sujeto y objeto fijada una vez y para siempre. La doctrina de la unidad de teoría y praxis significa que las diversas formas históricas de la lucha del hombre con la naturaleza corresponden también a diversos reflejos teóricos, que al mismo tiempo son un elemento constitutivo y expresión de esa lucha. Lo que a Schmitt le interesa resaltar es que a Marx la teoría del conocimiento como tal no le interesa, pues para el despliegue de su crítica, la búsqueda de las condiciones que posibilitan el conocimiento ha perdido sentido a raíz de la crítica de Hegel a Kant, ya que los momentos del conocimiento no son estables, varían cada vez que los hombres entran en una nueva relación productiva entre sí y con la naturaleza. Del mismo modo, la facultad del conocimiento racional no aparece como dada en la conciencia, sino que surge en la historia y se encuentra siempre transformándose con ella. Por ello, abunda Schmitt, puesto que los momentos de la teoría del conocimiento con su contextura y relación mutua se muestran como un producto de la historia, determinado en cada momento de distinto modo, ya no es posible un análisis formal de la conciencia en sentido kantiano, del conocimiento sobre el conocimiento, separados de los problemas prácticos de contenido. Solo se puede explicar para qué sirve la herramienta del conocimiento cuando se la emplea en forma concreta e histórica. De este modo, Marx reúne la relación sujeto-objeto del conocimiento con la relación sujeto-objeto del trabajo. Por lo que, continúa Schmitt, la praxis histórica de los hombres en su totalidad constituye la unidad lógica, no solo de la capacidad subjetiva humana del conocimiento, sino también de aquello que en cada caso se llama mundo de la experiencia. Es mediante la dialéctica del trabajo que se unifican los momentos del conocimiento. Cuando los hombres se enfrentan con la materia y se ven limitados por las propiedades físicas y químicas que ésta les impone, se tienen que comportar frente a ella como materialistas sensualistas, pues están frente a un material independiente y esquivo. Pero al mismo tiempo, al imponerle a lo natural sus fines, es decir, al pasar de la interpretación de la realidad a su transformación,
los hombres se comportan como idealistas subjetivos. Es a través de la transformación de la naturaleza que los hombres conocen al mundo y se conocen a sí mismos a través de dicha transformación. La necesitada naturaleza humana, cito Schmitt, está limitada por la exterioridad material, de tal forma que los hombres están siempre en un continuo proceso de intercambio con la naturaleza, y la viabilidad y aprovechamiento de este intercambio depende en gran medida del conocimiento que los hombres tengan de la naturaleza y su legalidad. Este es otro lado del proceso del conocimiento, un proceso perenne del que depende la vida humana. Por medio de las formas históricas de su praxis, los hombres comprenden las leyes objetivamente existentes de la naturaleza. Como Alfred Schmitt nos deja ver, la relación entre hombre y naturaleza en la obra de Marx es múltiple y variable. El hombre se encuentra siempre de frente a la naturaleza. Ella es un elemento extraño, es desaveniencia, es directamente no idéntica al hombre. Ella lo provee de los materiales que le permiten sobrevivir, aunque también es gracias a la modificación de las sustancias materiales que el humano puede guarecerse de la propia naturaleza, de su hostilidad. Aún más, es gracias a su enfrentamiento con ella, a que la transforma en aquello que él necesita, que la conoce. Y al conocerla, la puede dominar. Pero no solo la conoce a través de su intuición sensible, sino también por toda la praxis humana, por las innumerables generaciones que la han trabajado. Ha sido en el largo camino de transformarla, de utilizarla, de subsumirla a sus fines, que el hombre es lo que es. Y ella es para él lo que es, porque la ha transformado y porque la puede transformar, porque se ha enfrentado a ella y la ha penetrado con sus fines. Schmitt logra explicitar con una claridad envidiable este complejo entramado que suscita la relación hombre-naturaleza en el extenso corpus marxista. Para ello, despliega sus dotes analíticas, es más, detectivescas. Y aunque esto sería suficiente para tener a esta obra como imprescindible, no es lo único que en ella podemos encontrar. Como decíamos al principio, un poco en chanza, pero también buscando una analogía pertinente, este texto nos recuerda al cubo de Rubik. Por la enorme cantidad de elementos que conforman cada uno de sus aspectos, sí, y que sin embargo se entretejen sin perder nunca su eje central. No obstante, Schmitt, aunque recuse de ello, es un buen frankfurtiano. Bueno, me refiero obviamente a la escuela de Frankfurt, no a que sea de Frankfurt. Así que pasa a revisión su propia obra. Y en el nuevo prólogo que escribió en 1993, con motivo de la edición francesa de su libro, este del que he venido comentando, no sé si ya lo dije, ¿verdad?, pero es El concepto de naturaleza en Marx, nos dice: este libro, como un preámbulo, fue su tesis doctoral, la escribió entre el 57 y el 61 y estuvo dirigido por Max Horkheimer y por Theodor Adorno. Y bueno, dice: la tesis de doctorado estaba comprometida con el espíritu de la antigua escuela de Frankfurt, en la medida en que tendía a hacer valer íntegramente, en contraposición a los objetivismos inmediatos de la ideología stalinista, la herencia idealista alemana en Marx. El autor intentaba por ello, o sea, el propio Schmitt, claro, evidenciar el materialismo práctico crítico de las tesis sobre Feuerbach y de la ideología alemana, también en las obras económicas consultadas expresamente. Tal vez, bueno, también aquí cabe decir que para la producción de este libro Schmitt consultó la bibliografía completa marxiana. De allí la tendencia del escrito a discutir la relación humana con la naturaleza y con el mundo, casi sin excepción, desde la perspectiva del esquema sujeto-objeto de una teoría del conocimiento y de trabajo. Hasta ahí la cita de Schmitt. Así pues, la relación entre hombre y naturaleza que Schmitt analiza en Marx sigue siendo real y vigente. Sin embargo, lo que lamenta es que se reduce al sujeto-objeto del proceso de trabajo y del proceso de conocimiento, dejando de lado otros desarrollos de esta relación, menospreciándolos inclusive, como puede ser la propuesta feuerbachiana. En la antropología naturalista de Ludwig Feuerbach, ve Schmitt sin mucho de ingenuidad y una falta de categorías históricas,
Pero también retoma de este autor un planteo distinto de la relación hombre-naturaleza. Por eso dice, también en su prólogo a la edición francesa de Concepto de Naturaleza en Marx, y lo cito, también aquí hay que recordar por lo menos a Feuerbach, a quien Marx y Engels pasaron por alto demasiado apresuradamente. Lo que ellos objetaban como deficiencia de su materialismo contemplativo, el que no toca el ser de las cosas, se vuelve a descubrir, hoy por hoy, como una posibilidad de un acceso sin barreras a la naturaleza. Feuerbach confronta, en la esencia del cristianismo, la conciencia moderna con la ingenuidad grandiosa de los griegos, cuya relación con el mundo es simultáneamente teórica y estética. Pues la percepción teórica es originariamente la estética, y la estética es la primera filosofía. Esto es una cita de Feuerbach dentro de la cita de Schmitt. Para los antiguos, dice Schmitt, el concepto del mundo es el concepto del cosmos, de la gloria, de la divinidad misma. Ser humano y mundo se encuentran en armonía. Por el contrario, en cuanto, como en la modernidad, el ser humano contempla el mundo desde el punto de vista práctico, hasta elevarlo a un punto de vista teórico, allí éste vive en discordia con la naturaleza, convirtiéndola en la más humilde sierva de sus intereses egoísticos, de su egoísmo práctico. Continúa la cita de Schmitt. Claro está que el recurso de Feuerbach a la concepción del mundo pretécnico mítica de los griegos no es un mero destello de nostalgias románticas. Feuerbach evoca la posibilidad, obstaculizada ya en su tiempo múltiples veces, de experimentar a la naturaleza no sólo como objeto de la ciencia o materia prima, sino estéticamente, en el sentido sensorial receptivo y artístico. Pero para eso hace falta contar con un principio filosófico que esté por encima de la separación de ser humano y naturaleza, fijada en el esquema sujeto-objeto del proceso de trabajo y del proceso de conocimiento. Esta relación entre conocimiento y transformación práctica del mundo está en la base de la concepción burguesa del dominio de la naturaleza por el hombre, por ejemplo, en un autor como Francis Bacon, y es compartida en cierta medida por Marx. Schmitt al respecto retoma uno de los ataques centrales que Horkheimer y Adorno hacen en Dialéctica de la Ilustración, justamente a esta manera de pensar ilustrada, para la cual el conocimiento de la naturaleza solo persigue ser fundamento de dominio. Ello vacía el conocimiento de cualquier otro propósito que no sea utilitario. Es un concepto ascético del saber. Asimismo pasa con Marx, dice Schmitt. Marx coincide con el iluminismo burgués en que el pensamiento no orientado a la realización de tareas prácticas se transforma en una rareza. También Feuerbach, otro libro de Schmitt que se llama Feuerbach o la sensualidad emancipada, Schmitt critica esta postura de Marx. Así, Alfred Schmitt no solo amplía y matiza esta crítica, sino que es más concreto al respecto, pues en el caso de ambos libros la confronta directamente con los textos marcianos. Bueno, es amplía y matiza la crítica, me refiero, de Horkheimer y Adorno en Dialéctica e Ilustración. Más aún, al hacerlo, sus conclusiones no son tan pesimistas, sino que encuentra ciertos dispositivos en la obra de Marx que tal vez no han sido tomados en cuenta. Por ejemplo, Schmitt apunta que el conocimiento está intrincado directamente con las relaciones de producción de la sociedad que en cada caso lo desarrolla. Es decir, Marx, al hablar del conocimiento, habla de él tal y como aparece en esta contradictoria forma social. No podemos vaticinar cómo serán las formas de conocer y relacionarse con la naturaleza en una sociedad que no se encuentre escindida. Schmitt va a poner, en cuanto a la relación hombre-naturaleza, la cual es definitivamente parcial, Schmitt va a proponer, en cuanto a la relación hombre-naturaleza, que es la mira como parcial, al solo enfocarse en sujeto-objeto del trabajo y del conocimiento, un rescate a través del pensamiento de Ludwig Feuerbach. Dice Schmitt, ya en el concepto de praxis mediadora que Marx y Engels dirigen polémicamente contra Feuerbach, debe muchísimo a este último. El método antropocéntrico de Feuerbach, su sensualismo y realismo práctico, anticipan la teoría materialista dialéctica de la praxis como horizonte en el cual aparece toda la realidad.
sea humana o extrahumana. Si la crítica de Feuerbach al hegelianismo es esencial para la dialéctica marxista, ¿por qué no retomar algunos aspectos pasados por alto por Marx y Engels? La teoría antropológica sensualista de este pensador rectificó, por ejemplo, el equívoco de Hegel de la primacía del espíritu sobre el cuerpo. No solo le restituyó al hombre la carne y los sentidos, sino el hecho de que, como naturaleza, él mismo es su primer objeto del conocimiento. Dice Schmitt, sensualismo significa comprender filosóficamente en su relevancia fundamental la experiencia primaria del mundo de la conciencia prefilosófica. Los órganos se convierten en órganos de la filosofía porque son esta praxis humana. La sensibilidad deja de ser considerada mera receptividad. Igualmente, tampoco se propone analizar los hechos de conciencia al estilo del viejo empirismo o del nuevo cientificismo. A la sensibilidad feuerbachiana le corresponden hechos como el padecer físico y psíquico, el dolor, el placer orgánico, la pasión, la felicidad, las necesidades, deseos e impulsos, pero también categorías como resistencia real, materia, praxis, intuición, fantasía y amor. La nueva filosofía planteada por Feuerbach es retomada por Schmitt, pues considera que su sensualismo tiene una función crítico-polémica, además de prevenir todo tipo de idealismo, pues Feuerbach le da a las sensaciones, al conocimiento a través del cuerpo, la primacía. Dice, por ejemplo, en las tesis provisionales para la reforma de la filosofía, una filosofía que no tenga en sí ningún principio pasivo, una filosofía que especule sobre la existencia atemporal, sobre el ser ahí carente de duración, sobre la cualidad sin sensación, sobre la vida carente de vida, de carne y de sangre, una filosofía semejante es necesariamente contraria en tanto que filosofía absolutamente unilateral al empirismo. Y un poco más adelante, en las mismas tesis provisionales, dice Feuerbach, la filosofía no tiene que comenzar consigo misma, sino con su antítesis, con la no filosofía. Este ser distinto en nosotros mismos del pensar, afilosófico, absolutamente antiescolástico, es el principio del sensualismo. Puesto que para Feuerbach toda conciencia es conciencia de hombres dotados de cuerpo, y toda teoría de la subjetividad surge de las necesidades de la sensualidad y de la fisiología humana. El filósofo tiene que incorporar al texto de la filosofía aquello que en el hombre no filosofa. Que más bien está en contra de la filosofía, que se opone al pensamiento abstracto. Esta independencia de lo sensible frente a lo abstracto, de la naturaleza frente a la idea, elevó al materialismo, dice Engels, de nuevo al trono. Claro que Feuerbach no llega a los desarrollos de Marx y de Engels. La relación que encuentra entre hombre y naturaleza es aún romántica. Lo que Feuerbach, dice Schmitt, califica de unidad del hombre y la naturaleza se refiere solo al hecho transfigurado románticamente del origen natural del hombre, pero no a su unidad con la naturaleza mediada sociohistóricamente en la industria, unidad que es también a todos los niveles diferencia, apropiación de un elemento extraño, desavenencia. Hasta ahí la cita de Schmitt. De allí que la aguda crítica de Marx le hace no solo, que Marx le hace no solo en las tesis sobre él, sino en el capítulo de la ideología alemana, dedicado a su pensar, sea más que pertinente. No obstante, considera Schmitt, está ya implícito en esta no filosofía algo de lo que la crítica marxista formulará. La filosofía no ha hecho más que interpretar al mundo. Por supuesto que el tono único, lo más importante sin duda, lo agrega Marx, lo que importa es transformarlo. Pero, y bueno, y de esto Schmitt no deja duda al respecto. Por eso al final de su libro sobre Feuerbach, precisa. Es precisamente por la objetividad de las categorías económicas que importará en el futuro desarrollar una teoría materialísticamente fundamentada de la subjetividad. Que una nueva lectura de Feuerbach pueda favorecerla y cómo es tema de este libro, dice Schmitt. Por otro lado, con respecto a la crítica de la relación sujeto-objeto del trabajo, Schmitt destaca: Marx tiene razón acerca de que la base del reino de la libertad no puede dejar de ser el reino de la necesidad. Es posible, y esa es la utopía marxista, reducir las horas de trabajo, pero es impensable e imposible evitarlo. La relación de transformación con la naturaleza es un proceso vital. Aquí Schmitt remarca el concepto marxiano de intercambio orgánico, el proceso a través del cual la naturaleza se humaniza y el hombre se naturaliza.
Más aún, así como en el caso del conocimiento no podemos hacer una prognosis segura de lo que sería en una sociedad postcapitalista, tampoco podemos afirmar que en una sociedad en la que las relaciones de producción estén reguladas racionalmente, es decir, por los propios individuos conscientes de todas sus implicaciones, el trabajo no resulte algo más satisfactorio. Del mismo modo, la urgencia del derrocamiento de esta contradictoria e irracional forma social que el capitalismo es, tiene también que tomar como argumento central la relación del hombre con la naturaleza. Es decir, debemos formular un reino de la libertad en el que nuestra relación con la naturaleza sea otra. La racionalidad en los medios de producción y en las relaciones de producción debe también tomar en cuenta el material gracias al cual es posible dicha producción. Y esto no solo en el sentido de un aprovechamiento racional de las sustancias naturales, es decir, de un materialismo ecológico. En ese sentido, Schmitt es muy claro. La naturaleza es un sistema ricamente subdividido en sí, de interacciones recíprocas, universales. Dentro de este sistema que se presenta en autoconstitución originaria, el intercambio de ser humano y naturaleza mediado por la producción material constituye solamente una de las innumerables interacciones. Así, el hasta hoy vigente modo de pensar orientado a la praxis e historia humana no se anula, pero sí se relativiza. El materialismo histórico dialéctico se amplía al materialismo ecológico. Este capta que la dialéctica de fuerzas productivas y relaciones de producción está envuelta y sustentada por una dialéctica elemental de tierra y ser humano, las ahistóricas condiciones previas de toda historia. Con ello se comprueba la idea de que el mundo constituye una unidad material. Mucho se ganaría si la humanidad, renunciando a un crecimiento ilimitado, pudiera prepararse para vivir venideramente en mejor armonía con el sistema de la naturaleza. Podemos decir como conclusión que la obra de Alfred Schmitt gira en torno a la esperanza de la transformación social, en que, como dice Marx, la forma del proceso social de vida, o lo que es lo mismo, el proceso material de producción, sea obra de hombres libres, libremente socializados y puesta bajo su mando consciente y racional. Aquí, para Schmitt, el papel del sensualismo es indispensable, pues hay también en el sensualismo un aspecto corrector de la racionalidad que no podemos menospreciar, pues quien separa, y es una cita de Schmitt, quien separa el pensar de los sentidos, el alma del cuerpo, es también incapaz de captar la relación existente entre los contenidos de la cultura y la esfera de la producción natural. Si la razón ha devenido instrumental, y este enorme aporte de la Escuela de Frankfurt a la crítica de la razón no es pasado por alto por Schmitt, la sensualidad le devuelve a los individuos su carácter concreto. Y Schmitt parece acordar en ello con Engels cuando dice que él, es decir, cuando Engels dice, él no considera el materialismo solo como una teoría, sino también lo vincula con los placeres sensuales. Se pregunta qué clase de valor deben tener los enormes esfuerzos, no solo teóricos, de los hombres para superar el capitalismo, sino está también en cuestión el placer y la producción de la felicidad sensual. Me permito invitarlos a ocupar este lado, si quieren, de la sala, o a recorrerse un poquito, quizá. Afortunadamente estas sillas tienen rueditas, entonces...